Odilia Quinzada. Viene. No, ella no viene ahorita. Bueno, no, pero no, el que viene es un hombre, no una maestra, una profesora. Es un hombre. Sí. Y Dindo Franco. Ay, a mí como a mí me... Y el Dindo, la banda. Dindo Franco. Okay. Y Piqui. Ok, seguimos. Concentrados. Ah. Bueno, es uno que es así gordito como el profesor Dindo, pero no es él. Pero no viene a cobrar la renta, ¿no? No. No, mira, les voy a describir cómo es mi siguiente compañero. Él es gordito y tiene una barriguita súper suave y parece un Winnie Pooh. ¿Quién es? Zeta. Zeta, 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 Zeta. Celebrar el cumpleaños, tú sabes. Tanto control. Señoras y señores, estamos como siempre todos los lunes aquí en el edificio Avesa, donde el grupo SOS ayuda a la gente, por favor. Le niegan otra medida de calle, medida a Molino. No estás feo, hombre. Y vamos a ver lo que dice toda la gente y todo lo que ha pasado aquí esta noche, como todos los lunes. Allá, Carlito López. Saludos, hermano. Bueno, aquí como otro lunes. Pidiendo justicia, igualdad a los derechos de todas las personas. Cuéntenos algo, le negaron el cambio de medida cautelar, porque dice que pensaba que se iba a fugar, ¿no? Hoy vimos pues la triste noticia que a José Robin Molino le negaron el cambio de medida cautelar, cuando él pues no es una amenaza de escaparse. Dice que él es de nacionalidad italiana y se va a escapar para allá, y allá no hay proceso de extradición, entonces... Tampoco, o sea, como yo digo, el que se excusa, se acusa. Y él voluntariamente se levantó su fuero electoral, así que vemos que esto es una persecución política y por lo que vemos no va a parar. Pero... ¿Tú qué estabas pensando? Tú eras funcionario de la autoridad marina y tú te vienes para acá. ¿Qué tú pensabas? ¿Que te iban a aumentar? Para afuera. ¡Fuera! Para afuera. No, para pero yo soy campeón. ¡Fuera! ¡Fuera! Para afuera. No, no, que yo pego duro. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sal! ¡Sal ya! ¡Sal ya! ¡Sal! No, yo estoy en todas. Precisamente por eso fue que me votaron. ¡Afuera! ¡Qué bárbaro, brother! El domingo en Penonomé se presentó Camacho como secretario general. ¿Lo vas a apoyar? Bueno, todos tenemos derecho de aspirar a los distintos cargos. ¿Lo vas a apoyar en mi pregunta? Vamos a esperar que se den las elecciones efectivas y ver quiénes son los otros candidatos, pero definitivamente él tiene todo el derecho de aspirar. Ella es buena, yo la quiero. Vamos. Voy a volver a preguntar al otro lunes. Está bien.